Hello, 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 good evening. Can you hear me? Hello, 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 hello. My goodness. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. My God, I'm like a... Good evening. I don't know what's going on with my background. I don't know what happened. De repente me quedo como el fantasma de la sombra del más allá. Bien, good evening. Good evening. Nice to see you one more time. Thank you for being on time. Thank you for your camera. So it's time to start. Okay, so I hope that you have a nice and blessed Tuesday and ready for this class, right? Remember, it's just 1 hour, okay? So we are going to do it, okay? Let's see. Jocelyn, Yvette. How are you, Jocelyn, Yvette? I'm fine, teacher. Okay, you are fine. Okay. Nice. Leticia, Haiti, what about you? How are you? I'm ready for the class. Wow. Nice. Ready for the class. Claudia Esmeralda, what about you? Very well, Dave. Thank you. Very? Very what? Very well. Ah, okay. Very well. Very nice. Thank you. Okay. Nice. Edwin Edgardo, what about you? Edwin Edgardo, nice to see you. How are you? I'm good, teacher. Nice. You are good. Okay. Nice. Dalia Margarita, what about you? I'm fine, teacher. Okay. You are fine. Okay. Nice. Let's see. Linda Beatriz, what's a today date? Repeat, teacher. What's a today date? I am fine. Okay, nice. Let's see. Linda Beatriz, says, what's today's date? Today is Tuesday. Tuesday? Tuesday, 19 July 2022. Okay. Perfect. Okay. Yeah. Today is Tuesday, right? Today is a Tuesday, July 19th, right? 2022. Okay. Perfect. Let's see. Sophia Michelle. So Sophia Michelle, give me a question using the simple present. Give me one question with any subject, any verb. Any question with simple present? Yeah, question. Simple present. Do you talk to me? Okay, do you talk to me? Okay, it is a question. It is a question. Do, with the auxiliary do, right? Nice, that's a question. Nelson Pineda gave us an example, a negative example, okay? With any subject. I don't use my cell phone. Ah, okay, very nice. Okay, I don't use my cell phone. Okay, nice. Let's see. Gisela, Emperatriz, now the positive one.
Gisela Emperatriz. Hola, hola Gisela, no sé si tiene problemas con el audio. Sería I play soccer. I play soccer every day. Okay, I play soccer every day. Remember the simple present is everyday activities, right? Last time expressions que vamos a utilizar siempre tienen que ir acorde a la actividad, todos los días, todos los meses, every day, every week, every year, and that's it, right? So let me start with the attendance. Like always, you know that we have to pass the attendance, so just let me double check right here the file. Okay, just let me see right here. De 8 a 9, este grupo, vamos a ver. Please, let me know. Let me know the, if you are here, it's 19th, Tuesday, 19th, right? So, Ariel, Abigail? Ariel? Present teacher. Nice. Carlos Edgardo. Carlos Edgardo Cruz. No está. Claudia Esmeralda. Present teacher. Nice. Dalia Margarita. Present teacher. Okay, Dalia, we missed you yesterday, okay. Edwin Edgardo. Present. Thank you, Edwin. Also, we missed you yesterday, right? So, Elsie Patricia. Present teacher. Thank you, Elsie. Eric Omar. Present teacher. Nice, we missed you yesterday. Ayer fue el día de las faltas. Gisela Emperatriz. Present. Jennifer Tatiana. Present teacher. Nice. Jessica Sarai. Jessica Sarai. No. Jorge Alberto. Present teacher. Nice, Jorge. José Alexander. Present teacher. Nice, Jose. Carla Lisette. Carla, no. Carla Stephanie. I'm here, teacher. Nice. Catherine Judith. Present. Nice. Leticia Aide. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Nice. Luis Eduardo. I'm here. Thank you. Marixa Elizabeth. Marixa Elizabeth. No. Nelson Pineda. I'm here, teacher. Thank you. Rosa Karina. Thank you. Santos Carlos. Él creo que fue el que dijo en el grupo, teacher, que no se iba a conectar ahora. Ok, nice. Sara Elizabeth. Present, teacher. Ok. Sofía Michelle. Present. Thank you, Sofía. Toyita Eunice. Toyita. Me pareció verla conectada, pero no sé. Mandó un mensaje, teacher. Aquí en el chat. Yes. Ok, ya vamos a revisar. Deje ver, después tenemos aquí a Jocelyn Yvette.
Present teacher. Nice. Thank you, Jocelyn. Then we have Zulma. Present teacher. Okay, perfect. Just let me see right here. Teacher, tengo una pregunta. Zulma, who has a question? Ayer en lo de la, no sé, lo de la asistencia, no aparecía mi porcentaje. No sé si sí, pudo averiguar algo de eso. Fíjese que la verdad no, me acordé ya súper tarde. Mándeme mañana un mensaje al grupo. Ponga ahí su nombre completo, el grupo, para consultar. De hecho, ahí en el grupo se tiene que hacer la consulta porque no sé por qué habían dos personas que no tienen porcentaje, pero me acuerdo mañana. Ok, so okay. Nice. Let's start. Let me, oh my goodness, where is the manual? It's right here. So let me share the screen really quick, but just let me open this file. No sé qué pasó aquí, ya tenía todo esto abierto y hoy lo veo cerrado. Bien, let me share the screen. Le vamos a poner un poquito de turbo a esto, ok? So tenemos que terminar ahora. So este ya lo habíamos hecho, he works in a hotel, right? So, por aquí nos quedamos. So, let's see, simple present WH questions. Vamos a ver, Luis Eduardo, ¿qué dijimos que era la WH questions? ¿Qué dijimos de eso? Algo mencionamos la semana pasada, si no estoy mal. Lo siento, teacher, no recuerdo realmente. No recuerdo. Ok, no hay problema. Vamos a ver, ayúdele, sálvele la vida. Vamos a ver, Carla, Stephanie, ayúdele aquí al compañero. Hola. No recuerdo tampoco. Dios mío, mire Luis, le busco ayuda y no le puede ayudar ahí. No, vamos no a me ver. Quiso salvar. No, no le salvó, así que está más hundido todavía. Vamos a ver, vamos a buscar a alguien que lo salve ahora los dos. Vaya Jorge, Alberto, hágales el favor ahí a los compañeros. Teacher, si no me equivoco, la doble question es para cuando nosotros necesitamos hacer preguntas. Yeah, that's right. No. Okay, WH questions. Mira, ahí le acabo de forwardear la misma imagen que les compartí. Dios mío, ¿y esa jauría que tienen ahí? De lobos para arriba se oyen ahí. Esperen, me quiero poner miedo aquí porque se han soltado los lobos ahí en la casa de alguien. Bien, decíamos WH questions. Yo recuerdo que les dije, las WH questions se llaman WH questions porque la mayoría empiezan con WH. ¿Sí se acuerdan que mencionamos eso por ahí en algún día de la semana pasada? ¿Ok? Sí. Luego dijimos que las WH questions se llaman también information questions. Y dijimos que se llaman information questions porque piden más información. Dijimos que las preguntas, por ejemplo, del verbo to be, la respuesta siempre va a ser sí o no. ¿Ya comiste? Sí, ya comí. ¿Ya te bañaste? No, no me bañé. Esas son las del verbo to be. Pero las information questions le piden más información, porque aquí tenemos el qué, cómo, cuándo, para qué, con quién. Todas esas preguntas, como que usted detective, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cuándo? Y eso. Entonces usted busca más información, no solo que le digan sí o no, sino que quiere que le diga dónde fuiste. Ah, es que yo fui a la playa. Quiere que le digan con quién fuiste. Ah, fui con Juanito, ¿verdad? ¿A dónde? ¿A qué hora fuiste? Ah, fui a tal hora. Entonces, esas son las WH questions. Las preguntas que van a servirnos para
informar, pedir más información, no solo un sí, no, sino más bien información más completa, ¿ok? So, ahí hay un montón. Aquí el libro solo pone el where, el what y el how, ¿ok? So, pero yo le he mandado ahí más, o sea, ahí están todas prácticamente. Y recuerdo que medio la vimos, right? Pero nos vamos a enfocar quizás en las que tenemos en el manual. Pero usted tiene que saber que son más. No solo es where, what, and how. ¿Ok? El where viene siendo dónde. Like, where do you work? ¿Dónde trabajas? ¿Ok? What do you do? ¿Qué? ¿Qué haces tú? What do you do? How do you like it? El how, aquí lo pone como manner. Manner, how did you go? So sería cómo, ¿ok? So en esta pregunta, how do you like it? It's que si te gusta, porque le está preguntando del trabajo, le dice primero, ¿dónde trabajas? En un hospital. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy doctor. So, how do you like it? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te gusta ese trabajo? I really like it, ¿ok? Realmente me gusta. So, the next one, Zulma Mercedes, léame la siguiente pregunta que está por acá, where? Where does he, perdón, where does he work? Perfect, where does he work? Okay. In a hotel. In a hotel, okay. Nice, very nice, thank you, Zulma. Look, el where, el do y el does, creo que ese ya está claro, ¿verdad? Creo que eso ya lo tenemos clarito, ¿verdad? No me vaya a decir, where does you, ¿verdad? Ya dijimos que el does es solamente para un he, un she, un it, ¿verdad? Los auxiliares. Y ya dijimos que cuando yo tengo un auxiliar, el verbo no cambia, ¿ok? El verbo va a cambiar en las terceras personas con las oraciones positivas, porque ahí no hay auxiliar. Pero en las negativas y en las preguntas, media vez usted ve a un auxiliar, ya sea el do o el does, dijimos que los verbos no cambian, ¿ok? This next question, vamos a ver, ayúdeme a leerla, Dalia Margarita. What does he do? Muy bien, what does he do? He's a manager. ¿Qué dijimos que era un manager? Gerente. Un gerente, right? Un gerente. Muy bien. The next one, José Alexander, ayúdeme con la última acá. How does he like it? It's okay. Sorry, teacher, su audio está apagado. My goodness, estoy hablando en mute. I'm sorry, José. Todos así como, me escucha, sorry. Que le pongo mute acá porque como yo también tengo aquí un sonido, algo escandaloso por rato. Ustedes ya saben que se hayan unos gritos algo despavoridos. Entonces, tengo aquí el silenciador a la mano por cualquier cosa. Entonces, pero la pregunta sí se la leí. Sí, correcto, yo la leí nuevamente, pero ya estaba yo en mute aquí. How does he like it? Okay, how does he like it? It's okay. Then we have the last ones. It says, where do they work? In a restaurant. What do they do? They are waiters. How do they like it? They hate it. Okay, ¿qué era hate? ¿Qué dijimos que era hate? Odiar. Odiar. Odio, ok, odio. So, ellos odian ese trabajo de ser meseros en un restaurante, pero ni modo, right? So, let's see, veamos si podemos darle respuesta a esto de una vez. Complete these conversations, then practice with a partner, ok? Prepárese, alístese, porque vamos de una vez. Hoy vamos a tratar de meterle a esto, terminar esta sección, para quedarnos solo con las últimas, ¿ok? So, number one, letter eight is the example. Tenga listo ahí que todos van a leer. Marixa Elizabeth, lea el ejemplo. Mire, facilito le tocó el ejemplo.
Marixa Elizabeth, creo que tenemos ahí inconveniente de audio. Verifique ahí, creo que hasta aquel día le halló ahí qué es lo que había pasado, porque sí desactiva, pero no se le escucha. Ayúdale, por favor, Nelson Pineda, léanos usted el ejemplo. Sería, what does your sister do? Perfect, what does your sister do? The answer says, my sister? Ah, she's a nurse. She's a nurse. Okay, she's a nurse. Marixa, ahora sí. Ahorita está en mute. Es que ahí, ahí. No, Marixa, no, todavía no. Verifique. Elsie, Patricia, continue, please. Number one, try here, letter eight. How she like it. Okay, creo que se le cortó por ahí, pero sí me dijo how does she like it. She like it. Okay, ese it sí es it, right? Pero cuando usted ya va agarrando más fluidez, a veces es como que uno lo une, ¿verdad? No es como bien pronunciado, como how does she like it, así como bien fuerte ese it, es como like how does she like it. Se escucha que yo lo pronuncio, pero como de una manera bien rápida, digamos, o lo uno como que se uniese con la última palabra, pero con el tiempo usted va a agarrar esa fluidez, right, de unir y que suene like, how does she like it, right? Nice. It says the answer is difficult, but she loves it, okay? Mire, pues, she loves it, okay? So, es difícil, pero ella ama el trabajo de ser una nurse, okay? So, Linda, Beatriz, continue with the number two, please. He does your brother. That's a question, that's a question. What does your brother? I don't know. Okay, do. Let's see. Ah, y le ayudaron ya. What does your brother do? Recuérdese que estamos siguiendo esta de aquí, ¿ve? Como estos ejemplos que tenemos acá. Puede ser where, what, or how. Okay, so aquí quedaría what does your brother do? ¿Qué hace tu hermano? ¿Cómo a qué se dedica tu hermana? Tu hermano, I'm sorry. Continue, Catherine Judith. Oh, how does he like it? Okay, thank you. So the answer for the previous questions is at the airport, he's a pilot. Okay, so and then it says, oh, how does he like it? He doesn't really like it. Okay, realmente no mucho le gusta, pero ahí está. Let's see, continue, Sarah Elizabeth with the number three, please. Three, ¿verdad? Three. Yeah, go ahead. Number three, letter eight. Your parents sería where no. Es como donde está con tu paquete. Sería debe ver ahí. Y ahí la respuesta le dice, oh, I guess they liked him. Sería que, where? Pero, where es donde? No. How do your parents like their jobs? Perfect. How do your parents like their jobs? ¿Será que le gusta su trabajo a tus padres?
Oh, I guess they liked it. Okay, yo creo que le gusta. So, the next one, Jessica Sarai. Serían, I don't remember where do they work. Perfect. I don't remember where do they work. In an office in the city. Nice. Continue. Let's see. Veamos. Dios mío, y esta gente que no tiene cámara. No sé si viven o mueren. Bien, le vamos a preguntar a... casi a todos ya les pregunté. Bueno, Jocelyn Yvette, va a la second round. Go ahead, the number four, letter eight. What do you work? Where do you work? Okay, where do you work? Pero mire la respuesta. I'm a student. Sería entonces, what do you do? Okay. What do you do? Okay, what do you do? I'm a student, okay? And the last one, let's see, Luis Eduardo. Reenganche, Luis. I see what do you like your classes? Pero si usted me dice what, ¿qué? Where, ¿dónde? Y vea la respuesta. How, muy bien, porque mire la respuesta, they are good, I like them a lot. Okay. Le está diciendo, como ella le pregunta que qué hace, ¿verdad? Y él le dice, soy un estudiante, ok, estudio, ok, ya veo, dice. So, how do you like your classes? ¿Qué tal te parecen tus clases? Y sé que si le gustan, y viene él y le dice, they are good, son buenas, ok, I like them a lot, so me gustan mucho, ok. Bien. Okay. Nice, thank you. So we are done. So let's continue right here. Let's move on. Okay, so we are going to skip the part. We have a survey right here, job survey. So esto no lo vamos a hacer, pero me llama la atención la palabra. Do you know what is a survey? I don't know. Si no saben esta palabra, anótemela por ahí, por favor. Mañana le vamos a preguntar a cualquiera qué es una survey. Si yo le digo, let's do a survey right now. ¿Ok? ¿Nadie sabe? ¿Encuesta? Muy bien. Es una encuesta. ¿Ok? Anote por ahí esa palabra. Quédesela en su mente. La va a seguir viendo en módulos siguientes. Las palabras survey. No me vaya a decir survey, ¿ok? Se dice survey, ¿ok? Survey, ¿ok? Una survey. Una survey es una encuesta, como cuando usted va en la calle y le dice, mire, me ayuda con una encuesta, y le empiezan a preguntar un montón de cosas, ¿right? Esa es una survey. Nice. Because of the time, so we're going to move on this, ¿ok? So, let's see, that's exciting. ¿Qué dijimos que era exciting? Emocionado, ok. That's exciting, es emocionante, ¿verdad? A veces uno tiende a confundir, excitado, dice, no, eso no es eso, ok. Exciting, si yo le digo, I'm so exciting, ok, estoy muy emocionado, ok. So, Richard and Stephanie, it says, hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous, okay? So do we have new words right here? ¿Alguna palabra que usted diga? Híjole, eso no sé. Mm.
What is the meaning of firefighter? Ah, what is the meaning of firefighter? Right here is this guy, bombero. Okay? El famoso bombero que apaga el incendio. So that's, en algunos libros ustedes lo van a encontrar como fireman. Ok, pero este firefighter es un sinónimo de un bombero. Ok, nice. Vamos a ver, Elsie Patricia, ¿qué entiende usted en esta frase cuando Stephanie dice, the students are terrific? Elsie Patricia, the students are terrific. Estudiantes son terribles. Vamos a ver, vamos a ver. Porque esa es como la traducción, si yo lo quiero ver como, como este terrific, terribles. Pero déjeme decirle a Elsie y a todos, porque yo sé que más de alguien ha de estar pensando que los estudiantes son terribles, es decir, malos, desobedientes, ¿verdad? Que dan ganas de agarrarlos del pelo, pero no. Esa palabra terrific es una palabra positiva. Anoten por ahí, si usted busca el significado de la palabra terrific, no dice terrible. ¿Alguien lo ha buscado? Geniales. 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 Imagínense. No, los estudiantes no están aterrados. Los estudiantes están geniales. Es decir, que son buenos estudiantes. Si yo le digo a usted, my God, you are terrific. No se vaya a sentir mal. Ay, la maestra me dijo terrible ahora. No, ese es un adjetivo positivo. Le estoy diciendo que usted estuvo genial, estupendo, fantástico, ¿ok? Así que usted me puede decir mañana cuando le pregunte, how are you? Usted me puede decir, I'm terrific. Y no me va a decir, ay, que estoy terriblemente mal. No, estoy fantásticamente bien. Eso quiere decir, ¿ok? So, nice. Vamos a ver, por cuestión de tiempo, solo tenemos dos almas para que practiquen esta conversación. Y como es un niño y una niña, vamos a escoger a Jennifer Tatiana, que creo que no le he preguntado a Jennifer Tatiana. Usted va a ser Stephanie. Y vamos a ver, aquí un alma que no le hemos preguntado. Eric Omar, no sé si está por aquí. Sí, teacher. Ok, bye. Usted va a ser Richard, so go ahead, Eric and Jennifer, please. Ok. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like? It's great. The students are terrific. Have our things with you? Not bad. I am teacher new, you know. What happened, Yasta? That everything. Okay. Yes, but I. Go ahead, I'm sorry. Okay. Yes, but I is very stressful job and sometimes don't. Okay, okay. So nice. Very good, very good. Okay, so algunas palabras por aquí, vamos a ver. Sometimes, okay, sometimes. Dangerous, dangerous, exciting, stressful, okay? ¿Qué es esto de stressful? Estresada. Estresante, ahí sí, mire la traducción es casi que el español, right? So, le dice, ya, yeah, pero ese es un trabajo estresante, ¿verdad? Dar ahí, imagínense, apagando el fuego, el pobre hombre. So, stressful job, so, de arriesgar la vida, right? So, nice. Let's move on. Okay, let's move on. It's pretty boring. We have this placement of adjectives. Esto usted lo va a ver más adelante porque
Acá solo le está poniendo el verbo to be y el adjetivo. Es como el orden de las palabras. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, en español hay un orden. O sea, usted para hablar en español, usted no dice... bueno, algunas veces sí, pero la verdad porque nosotros mal hablamos, o sea, lastimosamente no hablamos bien nuestro castellano, o sea, nuestro español está bien malo. Decimos las palabras a donde vayan y la verdad que hay un orden gramatical, pero igual, ¿verdad? O sea, usted está escuchando una conversación y usted dice, si yo digo, yo comer ayer, o sea, usted se queda como, ¿el qué? Si yo le salgo con algo así, ¿verdad? Yo comer ayer. Bueno, ¿comió ayer o comió? ¿Está comiendo ahora? ¿Cómo es la cosa, right? So, no tiene sentido, ¿ok? En inglés es como al revés del español. Normalmente el adjetivo, saben ustedes que es un adjetivo, ¿verdad? Eso lo vieron allá en tercer grado. Todos creo yo que pasaron tercer grado, aunque sea... de noche, pero lo tuvieron que haber pasado. Allá la maestra de tercer grado le tuvo que haber dicho que el adjetivo es la palabra que describe al nombre. Algo así le decía la maestra. El adjetivo es una característica del objeto, la cosa, el nombre, el animal, lo que sea. Usted dice el perro bravo. Bravo es el adjetivo del perro. El gato peludo. Peludo es el adjetivo del gato. ¿Verdad? Por ahí va la cosa en español. Lo mismo en inglés. The adjective, it's a word that describes the noun. ¿Qué es el noun? El nombre. ¿Ok? Con la única diferencia que la posición del adjetivo en inglés es al contrario del español. Porque usted dice el perro bonito. ¿Ok? Pero en inglés yo digo the pretty dog. Mire, el perro lo dejo al final en inglés. En inglés siempre el nombre de lo que se está hablando, el lugar que se está describiendo, lo que sea, va a ir al final. Usted dice, the red car, el carro rojo. Ok, digo the red car. Yo digo la manzana verde, the green apple. Mire, la manzana va al final. Entonces, lo que nos está dando a entender esta parte es la posición del adjetivo. Si usted tiene el verbo to be, mire el be, siempre que usted vea be, esto quiere decir el verbo to be. Siempre que usted vea el adverbo to be, el adjetivo va a ir al final. Mire, a fire, fired, aquí está el verbo to be, ¿ve? Porque este es un apóstrofe, right? I'm sorry, the firefighter's job is, aquí está el verbo to be, mire. A firefighter's job is dangerous, right? El trabajo de un bombero es peligroso. Peligroso es el adjetivo del trabajo que hace el bombero. A doctor job is stressful. Stressful es el adjetivo del trabajo del doctor. Ok. So, ahora bien, si yo tengo el adjetivo al inicio, voy a poner el noun al final. Mire, ahí cambia la posición, pero ahí no hay verbo to be. Ahí ven que no hay is, right? Porque aquí no hay verbo to be. Aquí sí estaba acá. Dice, a firefighter has a dangerous job. So, el bombero tiene un trabajo peligroso. A doctor has a stressful job. So, mire, job sería el noun. Entonces, primero va el adjetivo y después el noun. Pero si yo tengo el verbo to be, primero va el verbo to be y después el adjetivo. Esto, como le digo, solo para que usted lo tenga así vagamente en la mente, que conoce de eso, está bien. Porque más adelante, en módulos más avanzados, usted va a ver la posición de los adjetivos. Porque adjetivos hay un montón de cantidad, de modo, de estilo, de tiempo, infinidad. Igual que en español. No sé si usted alguna vez ha estudiado la gramática un poquito de español. O sea, adjetivos hay un montón. Adjetivo calificativo, adjetivo en qué. Un montón. Entonces, hay un orden que usted debe de seguir al momento de hablar. Pero eso usted lo va a ver más adelante usted va a ver, ¿ok? So, let's move on to the last part, the job profiles, ¿ok? This is a reading. Cuando yo digo job profiles,
¿Qué quiere decir eso? Perfiles. Perfiles de trabajo. Ok. My goodness, Sofía, be careful. Le va a pegar ahí Sofía, ahí al que tiene la par. Muy bien. Ajá. Profiles son perfiles de trabajo. Es decir, como que cuando usted, no sé, anda buscando trabajo, ahí hay unos requisitos y usted dice, hey, yo aplico ahí porque yo reúno esos requisitos. Usted dice, híjole, no, ahí dice que doctor y yo no, nada que ver con la medicina, right? So ese no es mi perfil. So ese es no, no, it's not my profile, right? So look at the photos, which job looks the best, okay? Vea las imágenes y diga usted cuál trabajo cree usted que es el mejor. Mire, aquí tenemos una actriz, tenemos por aquí un video game tester, tenemos un dog walker y tenemos un teacher acá, ¿ok? So, vamos a ver cuál trabajo considera usted que pueda ser el mejor. El actress right here, son los artistas, right? So, que están ahí actuando. Video game tester, ¿qué es eso de video game tester? Como probador de juegos. Muy bien, ese es un video game testers, right? Una persona que le pagan por jugar prácticamente para que pruebe el juego si funciona, ¿ok? So, tenemos acá un dog walker. ¿Qué sería esta chica, dog walker? Pasea perros. Ok, un caminador de mascotas, right? Un caminador de mascotas, eso. Aquí en El Salvador ni trabajo EPA, pero en otros países como en Estados Unidos, imagínense, existe eso, pues, de ese trabajo acá. Mi modo, o lo saca o no sale el pobre animal, right? So, teacher, right here, el maestro. So, vamos a leer. Voy a hacer un poquito más grande, no sé, tal vez ven bien así la letra. Y vamos a ver, vamos a buscar aquí unas almas que nos ayuden a leer. So, Zulma Mercedes, usted va a empezar a leer el de actress, right? So, ayúdeme con la lectura de Lisa Parker. Lisa Parker has to hold. She wore a wider at night, but she reeling an astrid during the day. She auditioned for play and television show. Her schedule is difficult and she tired a lot. But she followed with her dream. Okay, nice. Thank you, Zulma. So, let's see. Recordémonos, cuando yo estoy leyendo, yo veo una S, tengo que pronunciar la S, no me la puedo comer. ¿Verdad? Esa S tiene que sonar. Yo hasta la exagero, pero para que usted escuche esa S, ¿ok? So, lo voy a leer una vez, ¿ok? Dice Lisa Parker, así se llama ahí la lady que está en la imagen. Dice, he has two jobs, ¿ok? Tiene dos trabajos. She works, mire, ahí hay una S. She works as a waitress at night. Ella trabaja como mesera en las noches. But she's really an actress. Pero, but, este se escribe but, pero ya dijimos que usted me va a pronunciar but, ¿ok? Pero ella realmente es una actriz. During the day, she auditions for plays and television shows, ¿ok? Durante el día, ella audiciona para películas y programas de televisión. Her schedule, esta palabra ya la practicamos, ¿se recuerdan? Schedule, ¿ok? Schedule.
Her schedule is difficult. She's tired a lot, but she's following her dreams. Okay. So, su horario, el de ella, no el suyo, el de ella, de Lisa Parker, right here, el horario de ella, es difícil. Ella está muy cansada, pero ella está siguiendo su sueño. Nice. Veamos John Blue. Vamos a ver. Ayúdenos con John Blue. Creo que hoy sí les he preguntado a todos, creo yo. Jorge, ayúdenos teacher. Usted. Hola. Teacher. Solo una pregunta. Diga, diga. Esa parte que dice, she audition for plays. ¿Qué significa? Ella audiciona para películas. Los plays puede ser película o pueden ser obras teatrales, ¿ok? Puede ser obras teatrales. Ella audiciona para obras teatrales. Ok. Gracias. Gracias. Sí. Nice. Let's see. Vamos a ver quién va a leer. Yo, teacher. Ah, Jorge, ya lo había mencionado. There sí. You go. So go ahead, please help us with John Blues. Lots of teenagers want. John Blues, Joe, he plays video games for 8 hours a day and he gets paid for it. Johnny's a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John's almost always wins. Okay, very nice. Nice pronunciation, Jorge. Very good. So let's read it one more time. A lot of teenagers want John Blue's job. ¿Qué dijimos que era teenagers? Teenagers. Adolescentes. Adolescentes. Muchos adolescentes quieren el trabajo de John Blue. ¿Por qué? Porque he plays video games for 8 hours a day. Él juega videojuegos 8 horas al día. Ya quisiera estar jugando 8 horas al día, right? And he gets paid for it. Y a él le pagan por eso. Imagínese usted estar jugando y que le estén pagando. ¿Quién no va a querer ese trabajo, right? So, John, it's a video game tester for a big video game company. So, John es un probador de juegos de videos para una compañía grande de videojuegos. ¿Is it ever boring? Como que le preguntan, ¿es alguna vez es aburrido? Y él responde, never, nunca. John almost always win. John casi siempre gana. Es decir, o sea, ese es el ha de ser bueno jugando, right, para que trabaje de tester. Esto es la ventaja. Bien, let's move on. Vamos con The Dog Walker, Becky Picks. Vamos a ver, ayúdanos con la lectura. Edwin Edgardo. Becky Picks walks in the park every day for many hours. Rain or shine, Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Nice, very good. Nice pronunciation as well, right? Nice. Becky Pick walks in the park every day for many hours. Okay, ella camina en el parque por muchas horas. Rain or shine. ¿Qué quiere decir? Si yo le digo, my goodness, rain or shine. ¿Qué quiere decir esa expresión? ¿Alguien sabe? Que como que llueva o haya sol. Muy bien. Nosotros tenemos esa expresión. Usted dice, llueva, truene, relampaguee, ahí voy a estar. ¿Sí? ¿Se han dicho ustedes alguna vez eso? Si yo le digo,
llueva, truena, relampague, pero vamos a tener clase. Quiere decir que no importa si estén cayendo sapos del cielo, la clase se va a dar, right? Eso quiere decir en inglés, rain or shine. Solo lluvia, es decir, que si está lloviendo, ya siempre sale a caminar a los chuchos ahí, right? So, Becky, it's a professional dog walker, okay? Ella, Becky, es una profesional caminadora de perros. O sea, ese es algo aprendido. No es que usted va a agarrar los 20 chuchos y se los va a llevar a caminar, ¿verdad? Ella es profesional en ese, en esa área, ¿ok? Dice de que she walks dogs for other people. Ella camina a los perros de otras personas. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. My goodness, algunas veces ella lleva 20 perros al parque al mismo tiempo. Imagínense, con uno no puede, ya no digamos 20. Pero ese es el trabajo de ella, pero es profesional en esa área de caminar a los perritos. Bien, vamos a ver, creo que salimos con el tiempo para el último. Vamos a ver, le vamos a pedir a... vamos a ver, ¿a quién no le hemos preguntado? Jennifer, Tatiana, casi no le hemos preguntado a Jennifer hoy. Vamos, ayúdame con la lectura. Carlos Ruiz is about a busy man. He plans lesson, grades homework, helps with after school activities. And of course, he teaches. His salary is great, but that, okay, his student like his class, so he's happy. Okay, very nice. Thank you, Jennifer. So, Carlos Ruiz, la triste historia de Carlos Ruiz. Acompáñenme a ver esta triste historia. It's a busy man. Busy, 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 busy. La palabra se escribe busy, pero yo digo busy, ¿ok? Es un hombre ocupado. He plans lesson, great homework, helps with other school, after school activities, ¿ok? Él hace planificaciones, califica tareas y ayuda con otras actividades después de la escuela. And of course, he teaches. Y por supuesto, él da clases, right? Porque es un maestro. Da clases. His salary isn't great. Su salario no es muy bueno. Típico del maestro, right? No es muy bueno. But that's okay, pero está bien, dice. His students like his classes, so he's happy, okay? Sus estudiantes disfrutan, o sus estudiantes le gustan las clases de él y él es feliz, okay? So ahí está la lectura. Bien, ¿estamos bien? ¿Alguna palabra que usted no le haya quedado clara de las cuatro lecturas que acabamos de hacer o algo? Ya casi. Of course. Me puedo llevar la copita para allá. ¿Cómo? Está bien. En la parte que dice, and of course he teaches. Es que estoy en una clase, no me acordaba. Dios mío. Zulma Mercedes. Le están soplando ahí a Zulma Mercedes. Ya vieron. Eso es lo bueno de tener asistente, Zulma. Y buena contratación ha hecho. Bien, vamos a ver, let's move on, let's continue. So, miren, con esta parte terminamos esto. Broccoli good for, it's good for you. My goodness, broccoli, it's good for you. So, tenemos la food pyramid, ok, la pirámide alimenticia, pero el tiempo pues ya se nos está acabando. Mañana iniciamos la sección esta y nos va a quedar una nada más. Corroborar. The broccoli is good for you. Tenemos pirámide alimenticia. Vamos a hablar de comida, mi modo. Trate de comer antes, porque no le va a dar hambre. Porque vamos a hablar de comida, mire. Hábitos alimenticios y luego nos quedamos con la última ya, la otra semana. Sí, aquí termina. Entonces sí, vamos bien, ¿ok? Vamos bien con el tiempo.
disculpen ahí los gritos, pero ya vino el patrón aquí. Ajá, so next week terminamos la sección última y el último día vamos a realizar el examen final. Ustedes ya lo van a tener hecho, pero igual lo vamos a tratar de resolver acá. O voy a cambiar un poco la dinámica para no dar las mismas respuestas, sino más bien les vamos a poner ahí un ejercicio ahí diferente para que usted disfrute el último día de clases. Bien, tengo 3 minutos, necesito validar la asistencia. Empezamos con esto, traiga mañana en mente alimentos, aquí lo ponen con la pirámide, pero vamos a ver ahí un par de alimentos, como usted ya sabe cómo se dice frijoles, cómo se dice sopa, cómo se dice arroz, cómo se dice pollo, cómo se dice repollo, chicken, red chicken, ok, red chicken, José Alexander, no, el repollo es el cabbage, ok, es el cabbage, no es red chicken, ok, so por ahí vamos a ir, ok, viendo algunos alimentos. Bien, déjenme validar la asistencia. Creo que hubieron algunas almas que no respondieron al inicio. Déjenme ver por acá. ¿Qué pasó aquí? Permítanme que no sé, permítanme, aquí está la asistencia. Bien, confírmeme si está presente Carlos Edgardo. Carlos Edgardo Cruz, ¿está? ¿No está? Dalia Margarita. Present, teacher. Thank you. Jessica Sarai. Present. Thank you. Karen Lisette. I'm here. Nice. Carla. Karen, es que yo le digo en inglés, but Carla, pero es Carla, Lisette. Sorry, let's see, Marixa Elizabeth. Present. Nice, thank you. Y quiero ver Santos Carlos, no está Santos Carlos. Bien, tenemos nada más a Santos Carlos y a Carlos Edgardo, que no tienen asistencia. Los demás ya saben, si no lo menciono es porque pues sí, usted tiene asistencia. Bien, creo que mandaron un mensaje, tengo un minuto nada más, al grupo de WhatsApp de parte de los administradores de inglés corporativo, recordando que ellos van a hacer una revisión de su trabajo de plataforma. Espero que vaya avanzado, que vaya al día. Tiene que estar terminada la sección 4 esta semana, el jueves a la medianoche. Así es que, por favor, no deje su trabajo de plataforma. Recuerde que eso es lo más importante. Dios mío, yo no sé por qué esto se me pone así. Bien, time is over, so thank you for coming. So I hope to see you tomorrow. Please enjoy the rest of the night. Good night, see you tomorrow. Good night, teacher. Thank you. Good night, teacher. Bye-bye. Take care.